in at a very ready 124 pounds. Fight record, 16 wins, 4 losses, 12 victories by knockout. He hails from Ciudad Juarez, Mexico. Please give a warm Cebu welcome to Rafael El Guerrerito Reyes. And his opponent, fighting out of the red corner tonight, wearing the black, red, and white of the Ala Boxing stable. He weighed in at 126 pounds. Fight record, has yet to taste defeat. 10 wins, no losses, 8 wins by knockout. He comes from Tagbilaran, Bohol, Philippines. Here is Mark Magnifico Magsayo. Judges scoring this bout on a 10-point must system at ringside. From Thailand, Somsak Surinant. From the Philippines, Greg Ortega and Sampson Libres. And when the bell rings, the third man in the ring, your referee from the Philippines, Ver Abanza. Here now with the instructions. Okay, Mike. Rafael, la mano, raise su esquina, balik sa corner. Good luck. Vaya con Dios. Ahí está, en los dos idiomas, tranquilito. El referí de la contienda, preparado entonces ya todo para esta primera pelea de la noche. 10 asaltos en el peso pluma, título juvenil, Federación Internacional de Boxeo, en disputa entre Mar Magnífico Masayo y Rafael Guerrerito Reyes. Y ahí está la campana. Arranca esta primera pelea de la noche. Primeros intercambios del combate. De negro, por ahí unas pintas en rojo para Masayo, el hombre, el filipino. Y verde y rojo para el de México, de Ciudad Juárez, Rafael Guerrerito Reyes. Ahí está combinando rapidito. El muchachito de México en una contienda difícil, cuesta arriba, ante un invicto filipino que viene de ganar sus últimas 4 peleas por la vía del knockout. Contienda difícil, me acompaña José Luis Castillo el día de hoy, gran campeón mexicano y ahora también en la política. Sí, señor, ahora sí oficialmente en la política. Gracias, gracias, Andrés. Y bueno, estamos viendo la pelea de que no salieron el típico round de estudios, salieron a lanzar golpes, dar y recibir. Y bueno, no hubo round de estudios y están viendo a ver quién es más fuerte para tratar de ganar por knockout, ¿no? Que bueno, el mexicano, como buen mexicano, siempre va para enfrente sin quitarse golpes, recibiendo y lanzando. Pero bueno, para la pelea pinta para hacer una gran pelea. Ojalá y así sea. El 30 de marzo de este año, el 2015, Rafael Reyes le ganó a Reyes López por la vía del knockout en el segundo asalto. Pero antes, en el mes de febrero, venía de perder con el Chuco Díaz, también antes de que sonara la campana final. Conectando con la izquierda, el jab de parte de Masayo. Le dice que no lo sintió Rafael Reyes, pero bueno, eso es la historia de siempre, ¿no? No lo sentí, pero estoy mareado. Así es, le está pidiendo que le levante más golpes a la mandíbula. Y bueno, ahí se para y se intercambian golpes, ¿no? Se ve que es muy fuerte este Rafael Reyes. Y bueno, ojalá y aguante la pegada del Magnífico, porque también lleva bastante, ¿no? Cabo el Magnífico. José Luis, y lo que se ha visto hasta el momento de este Magnífico Masayo, muy bien con el jab, ¿no? Ese jab de izquierda es el que pone mal rapidito ahí a Rafael Reyes. No, y es rapidito de manos y tiene buen punch. Y bueno, creo que esta pelea no va a ser huesos viejos. Y físico, para este peso pluma tiene físico también el Magnífico Masayo. Intentando ahora Rafael Reyes con los ganchos, pero no lo consigue a su rival. No lo consigue. Buscando ahora con el upper de derecha Rafael Reyes. Y lanzando bombazos está Rafael Reyes. Sí, no rehúye el combate, va para enfrente. Como te digo, buscando un knockout. Ahí lo agarró con buena izquierda de volado.
Y bueno, se han dado golpes muy fuertes los dos. Los dos. Y bueno, como te voy a repetir, esta pelea no va a ser huesos viejos. Vamos a la primera pausa de este combate. Ya volvemos con muchísimo más. Rafael Reyes y Masayo. Ya venimos. Repetición. Los mejores momentos de ese primer asalto entre Masayo, el magnífico de Filipinas, invicto, enfrentando a Rafael Reyes. Y ahí estaba el jab que le hablaba José Luis Castillo de izquierda de Masayo, José Luis. Sí, sí, no lo agarró un buen golpe, pero el magnífico pensó que sí. Por eso Rafael Reyes lo invitaba a que lo siguiera atacando, que le tirara más golpes a la mandíbula. José Luis, ¿no te recuerda este magnífico Masayo a Nonito Donaire? Bueno, rapidez, movimiento de piernas. Tiene pegada. Bueno, se parece que es un Nonito en grande, ¿no? Porque, en grande, bueno, sí. Nonito empezó mosca, este es un pluma. Bueno, ahorita Nonito también está en pluma. Pero bueno, ojalá y sea un magnífico boxeador. El apodo ya lo tiene, pero hay que esperar a que tenga un poquito más de pelea para ver si va a despuntar. 20 añitos para el magnífico Masayo, enfrentando al guerrerito Reyes. Segundo asalto de esta contienda pactada, 10 a 10 round, ataca con todo rapidito. Masayo le responde también, el hombre de Ciudad Juárez. Reyes, factor H, como los mexicanos, un guerrero. Sí, total, sí. Y va a ir al frente. Con un corazonzote grandote, como dice, como buen mexicano, no le importa recibir, pero él está ahí tratando de intercambiar golpes. Y bueno, a veces se da el intercambio, a veces no, porque bueno, el magnífico es un boxeador un poquito más inteligente, que se mueve, no cae en su juego de cambiar golpes. Buena también la combinación de parte de Rafael Reyes, que le dicen que suba los puños. Y fíjate que el magnífico le tiene también respeto, porque sabe que cuando estos mexicanos llegan con ese récord de 16 y 4, son peligrosos, se han enfrentado a todo el mundo, José Luis. Sí, no, y ha sentido también la pelea el magnífico, por eso no se va tan de frente a intercambiar golpes, porque la ha sentido la pelea y bueno, le va a tener un poquito de respeto. Más adelante, Donny Nietes ante el Chihuas, más adelante. Candelita ahora de parte del magnífico Masayo. Candelita, José Luis, ataca con todo. Con todo el hombre de Filipinas, inteligente también. Conectando y ahora se aguanta un poquito. Pero ataque despiadado, ¿no? Sí, y muy, muy rápido, pero lo aguantó a pie firme. Y ahí está el Reyes tratando de buscar el intercambio de golpe, ¿no? Va para enfrente como buen mexicano. ¿Guerrerito o Rafita? Yo también lo conozco como Rafita Reyes. Pero aquí está demostrando por qué le dicen guerrero, porque es un guerrero, va para enfrente dando y recibiendo golpes. Frontal totalmente, Rafael Reyes. Técnicamente mejor, el magnífico Masayo. Técnicamente magnífico, sí, mejor, lanza más el jab, el 1-2, tira más combinaciones. En cambio, Reyes va para enfrente tratando de conectar sus golpes, que lleva mucha potencia, pero sin mucha técnica de por medio. Bombazos está lanzando Rafael Reyes, tratando de conectar ahora con la izquierda. Consigue al magnífico Masayo, amar de nuevo ahora, pero también recibe de parte del magnífico Masayo, que conecta con las dos manos. Una maquinita de lanzar golpes. Una maquinita, este invicto filipino. Falla Rafael Reyes con el jab de izquierda. Y ahí está la campana. Se acaba el segundo asalto y baile incluido también. Espectáculo. Sí. Como que trae mucha condición. Hay que gastar las energías. Y bueno, se avienta un bailecito al acabar el round. Adrenalina, José Luis. Cuénteme, ¿cómo es eso que ahora está en la política? Ya es oficial, ¿no? Sí, ya es oficial. Soy, bueno, diputado por Sonora, por mi ciudad, en Palmes, el Distrito 14. Y bueno, darle las gracias a toda la gente que me apoyó y que votó por mí, ¿no? Y a promover el deporte, José Luis. Bastante, bastante, porque hace falta más en esa zona que es el sur de Sonora, donde estamos viviendo, de donde soy, y vamos a promover mucho deporte. A sacar campeones, como usted, a sacar campeones. Ahí está el upper también, lo ha lanzado varias veces Rafael Reyes, tratando de buscar y de probar la mandíbula, sobre todo del magnífico. Fíjate que era el ataque despiadado, pero bien cubierto Rafael Reyes. Bien cubierto, se lo hubiera manejado un gancho abajo, uno arriba, uno abajo, arriba, pero bueno, se engolosinó queriéndole conectar la mandíbula. Tercer asalto de esta pelea pactada 10, salía con todo Rafael Reyes, corriendo. Rafael Reyes, el guerrerito de México, pantaloncillos verdes y rojos, enfrentando
al magnífico Masayo de Filipinas, invicto. Este peleador de 20 añitos, color negro, sus chores con vivos rojos. Interviene rapidito el referí. Se van a dar con todo, José Luis, se le ve. Ahora con la izquierda la combinación. Y bueno, le está contando. Se aqueja de un golpe bajo Rafael Reyes, pero lo aprovechó el magnífico Masayo. ¿Cómo la viste, José Luis? No, para, bueno, estuvo muy rápido el golpe, no supe si fue abajo o fue, pero ahí fue un poquito, le faltó un poquito más de ética al magnífico, ¿no? Porque bajó las manos y dio la espalda y le lanzó los golpes, ¿no? Ahora ataca con todo el magnífico, también le responde Rafael Reyes y le dice, vente a pelear, vente a pelear. No se le para, no se le para, no se detiene el magnífico. Ahora le lanza un volado de derecha que falla. Rafael Reyes enojado. Yo tengo que ver después la repetición, pero sí parecía, ¿no? Sí, ahorita un golpe bajo. A ver si nos las pasan. Y bueno, medio polémico este Rafael Reyes. Primero lo invita a que le tire los golpes a la mandíbula. Ahorita baila, hace muchas cosas. O se va a estar robando la noche, ¿no? Trata de arrinconar al magnífico Masayo. Rafael Reyes. A pesar de la diferencia en cuanto a lo técnico, este muchachito, como lo decíamos, con un coraje impresionante. Ahí va al frente, y va al frente. A pesar de lo que es la limitación que tiene en cuanto al boxeo, comparándolo con este invicto filipino. Sí, técnicamente está, le falta mucho. En cambio, el magnífico es un buen boxeador, maneja sus llaves, las cinturas, se mueve. Y en cambio, Reyes va para enfrente como un tractorcito, lanzando y recibiendo golpes. La presión debería ser la clave para Reyes, ¿no? Salud. Va a ser la clave, yo pienso que va a ser la clave. ¡Ay, qué magnífica derecha! Bien, lo agarró esperando. Lo contragolpeó muy bien, le entró la derecha. Otro cabezazo, se queja. Rapidito, Rafael Reyes. Buscando el upper, falla también el magnífico Masayo. Buscando ahora los ganchos. La combinación del magnífico. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos con muchísimo más de esta contienda. Filipinas ante México. Masayo frente a Reyes. Ya venimos, señores. Ahí está, polémica. La polémica. Vamos a ver, José Luis Castillo, porque yo veía un golpe bajo. Bueno. No estuvo tan abajo, estuvo en el cinturón. Que bueno, realmente no es golpe abajo, pero ahí no. Sí se aprovechó el magnífico, lo quiso. Pero se aprovechó, ¿no, José Luis? No puede tampoco bajar la guardia así. No puede bajar la guardia así, pero en este caso se descuidó, bajó la guardia, no estaba viéndolo. Y bueno, magnífico quiso aprovechar. Bueno, aprovechó, pero no conectó golpes fuertes. Si los golpes que le conectó en el cuerpo, el magnífico, le conecta uno de esos en la cara, lo podía noquear ahí. Claro que sí, claro que sí. Pero lo hubiese noqueado. Así es, pero bueno, así es esto del boxeo, no debe descuidarse uno ni dar chance, pero bueno, no sé qué estaría pensando. Si no, acuérdate de Víctor Ortiz cuando enfrentó a Mayweather, ¿no? Para muestras un botón. Sí, señor. Seguimos con esta contienda entre el magnífico Masayo y Rafael Reyes, de negro, el hombre de Filipinas, y de verde, el de México, Rafael Reyes, y ya se viene. Donnie Nietes, histórico peleador filipino, ante el Chiguas Rodríguez, uno de los consentidos de México y de José Luis Castillo también. Sí, es un magnífico boxeador, bastante joven, ya fue campeón del mundo, está buscando otra oportunidad, otro peso, y ojalá se le dé al Chiguas, ¿no? Y un saludo al Chiguas hasta Filipinas. Ahí está el comentario de José Luis Castillo, se queja de golpe bajo también el magnífico Masayo. Vamos a ver, ese sí fue bajo, ese sí fue bajo. Ese sí dolió, ¿no? Como el otro que se quejó Rafael Reyes y realmente no estuvo tan abajo. Ahora tratando de utilizar el jab, Rafael Reyes y la distancia, ¿no? Sí, boxear ahora, un poquito más. Ahora salió a boxear, no salió al choque y bueno, a ver, cambió la estrategia, a ver si le da resultados. Aunque bueno, parece que sí le está dando resultados boxeando, lanzando más su jab. Y ahí está el magnífico para enfrente buscando la pelea ahora, ¿no? Con la izquierda, Rafael Reyes entrando el gancho.
pero la guardia abajo. Guardia abajo, no sé por qué, mucha confianza, no ha sentido los golpes del Magnífico, no sé, pero ahora que se puso a boxear está bajando la guardia. De nuevo con la izquierda Rafael Reyes, la combinación que buscaba el Magnífico Masayo. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 golpes de parte del filipino. Y como si nada, Rafael Reyes. Conectando de nuevo el hombre de Filipinas con la izquierda, haciéndole daño al mexicano. Hasta el momento, la pelea del lado del filipino, ¿no, José Luis? Sí, sí, una pelea muy clara. Incluso Reyes va para enfrente, pero casi no lanza golpes. O sea, ha lanzado golpes, pero muy, muy pocos a comparación del Magnífico, que ha lanzado muchos y lo ha conectado la mayoría. Y golpes fuertes, sólidos, ¿eh? Ahora, ¿cómo cambiarle el rumbo a la pelea, José Luis? Cuando vemos lo complicado que es este hombre de Filipinas, cómo se mueve, cómo sale. No, está bien lo que está haciendo Reyes, ir para enfrente, pero es lanzar un poquito más de golpes, golpear abajo también, no nomás a la cabeza, para irle mermando la condición. Pero bueno, está enfocado en noquearlo, no sé, arrancar la cabeza en el buen sentido de la palabra. La derecha con poder envolado de parte del Magnífico Masayo. Y se iba hacia atrás Rafael Reyes, le amaga ahora el hombre de Filipinas. Rafael Reyes, el guerrerito, tratando de hacer la imposible ante este invicto filipino. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con muchísimo más entre el Magnífico Masayo y Rafael Guerrerito Reyes. Ya venimos con más, ya. Para el Guerrerito Reyes, hasta el momento, lo que se esperaba de este invicto filipino, gran técnica y pegada también. Sí, se ha movido muy bien. Reyes está haciendo lo humanamente posible, yendo para enfrente, pero para mi punto de vista como que le falta lanzar un poquito más de golpes. Sí lanza, pero no tan constantemente como debería de ser para buscar el triunfo. ¿Usted ha visitado las Filipinas? Sí, claro. Estuve ayudándole a Manny Pacquiao. Estuvimos en Filipinas y en Manila, perdón, y en Baguio. Baguio, el norte de las islas. Sí pega Pacquiao, ¿no? Pues sí, sí pega, pero es un boxeador muy, muy rápido, muy, muy vivo, muy inteligente. Seguimos en esta contienda entre Mark el Magnífico Masayo y Rafael Guerrerito Reyes. Hasta el momento, si nos vamos al puntaje, se lo gana el Magnífico Masayo, pero no le ha faltado coraje a este peleador mexicano. Ha intentado, pero no ha podido. Sí, incluso toda la pelea la ha ganado el Magnífico, pero yo pienso que el pundonor, las ganas, la ha puesto el Reyes. La ha puesto el Reyes yendo para enfrente, lanzando golpes, que le hace falta, para mi punto de vista, lanzar un poquito más de golpes, estar presiona, pero lanzar más golpes, porque nomás está presionando sin lanzar muchos, muchos golpes y sin fuerza. Un poquito calmado ahora el Magnífico Masayo, esperando a su rival que ataque y él contragolpear. Ahí está. Lo mandan a lanzar golpes al cuerpo a Rafael Reyes, pero descuida mucho la guardia también, José Luis. Ahí está, descuida a la guardia y lo aprovecha el Magnífico. Sí, el Magnífico, bueno, es un boxeador que no tiene mucha experiencia, porque la mayoría de las peleas ha ganado por nocaut. Y, por ejemplo, le tira 3, 4 golpes a la cabeza. Debe de bajar los golpes al cuerpo para hacerle un poquito más de daño a Reyes. Pero, como te digo, le falta experiencia y no se da cuenta de esos pequeños detalles. 2013 fue el debut del Magnífico Masayo. 2010 el debut de Rafael Reyes en el boxeo profesional. Advertencia rapidito, o sea, para el mexicano. El Magnífico tiene 2 años peleando y ya lleva 20 peleas bastante... Bueno, 10 peleas, perdón. Y 10 victorias. 10 victorias. Y 10 victorias. Y ya Reyes tiene... 16-4 el récord. Sí, sí. Y ya tiene 5 años de boxeo profesional. Atacando con todo el hombre de Filipinas. Y tiene quijada, pero está tambaleándose. Lo pusieron mal, sí. Se tambalea. Rafael Reyes ataca con todo el Magnífico. Pueden detener el pleito. Pueden detener. Ataca con todo. La derecha le ha entrado cuantas veces ha querido. Ahora con la izquierda. Y se va la lona. No hay más. Knockout para Mark Magnífico Masayo, y sigue con ese récord invicto, ahora con esta victoria por la vía del sueño. Se vio muy bien ese upper, bueno, estuvo lanzando el upper derecha y lo agarró con ese gancho izquierda que se acabó,
Pero bueno, lo que duró la pelea estuvo entretenida. Como te digo, le faltó un poquito lanzar más golpes a Reyes. Pero bueno, así es el boxeo, se gana y se pierde. 11-0, ahora el récord de Mark Magnífico Masayo. Y te decía, podían detener el pleito. Y en ese momento llegaba a la izquierda, que manda la lona y bien detenido el combate. Sí, claro que sí, porque estuvo mal, estaba noqueado, parado. Lo agarró con ese upper y bueno, a la lona. Y qué bueno que el referee detuvo esa pelea, porque sí lo pudieron haber lastimado a Reyes. Tremenda demostración del Magnífico Masayo. Los primeros asaltos, dominio total. Después se aguantó un poquito, esperó el tiempo necesario y cuando apretó fue para ganar la contienda. Fue para ganar la pelea, sí. Era cuestión de que se emplara un poquito más a fondo. Estuvo un poquito a la expectativa porque le había sentido la pegada y no se quiso lanzar porque también tenía un poco de desconfianza. Pero bueno, agarró confianza. Y entre más larga se hizo la pelea, pues iba ganando claramente, iba en caballito de Hacienda el Magnífico. Ahí estaba, a la derecha le entró 5 o 6 veces contundente. Y sólidas, fuertes, y lo ponía mal cada vez que le metía la derecha. Y cuando quiso atacar Rafael Reyes, buenas noches. Buenas noches, qué buen gancho, clarito, y se lo comió todo. Y bueno, ya andaba mal, y eso fue la culminación, fue el tiro de gracia, vamos a decirlo en buen sentido de la palabra. 20 añitos. Para Masayo se le augura un futuro prometedor a este muchacho. Claro que sí, es cuestión de cuidarlo, llevarlo como lo han llevado hasta ahorita. Y dentro de pocos años vamos a estar oyendo cosas muy, muy buenas de él. Peso pluma, ahí está Lomachenko, Nicholas Walters. No, pero ahorita está relativamente muy joven. Yo creo que en 1 o 2 años va a subir a superpluma, peso ligero. Ahí está, ¿no?, su amigo el Cochulito Montiel también. ¿Todavía pelea? Bueno, el Cochulito cerca de pelear por el cuarto cinturón. En una exitosa carrera, vamos con la oficialización del triunfo de Mark Magnífico Masayo. Por la vía del knockout. Impresionante actuación previo al combate estelar. Vamos con la oficialización del triunfo. Ladies and gentlemen, here at the Waterfront Hotel and Casino in Cebu City, Pinoy Pride 31. Referee Ver Abaenza calls a halt to the bout. The time, 2:29 of the fifth round. Your winner by TKO, still undefeated, and now the IBF Youth Featherweight Champion from the Philippines, Mark Magnifico Masayo. Oficialización del triunfo. Vaya demostración del Magnífico Masayo. Vía del knockout. Era esperado. Una gran demostración, José Luis. Sí, tiene buenas cualidades y puede ser un magnífico boxeador más adelante. Ojalá y lo cuidan. Y para Rafael Reyes, todavía queda carrera. Un muchacho joven también, lo que hay es que depurar un poquito la técnica. Y cuidarlo, llevarlo con mucho cuidado, porque bueno, lo están enfrentando a los leones. En este caso, bueno, el Magnífico eres un chavalo joven con buena técnica, pero bueno, hay que cuidar un poquito también a Reyes. Y arrancando con todo el día de hoy en Beatboxing, arrancando con un impresionante knockout de parte del invicto Mark Magnífico Masayo. Ya regresamos con muchísimo, muchísimo más de Beatboxing. Ya venimos. It's time for your main event of the evening, 12 rounds for the WBO Junior Flyweight Championship of the World. Now, let's meet the fighters. Firstly, fighting out of the blue corner tonight, wearing blue and white. He weighed in at an even 108 pounds. Fight record, 17 wins, 2 losses, 1 draw, 11 wins by knockout. He comes to you from Monterrey, Mexico, and he is the former minimum weight world champion. Let's give a warm Cebu welcome to Francisco Chiwas Rodriguez. And his opponent fighting out of the red corner tonight, wearing the purple and silver of the Ala Boxing Gym. He also weighed in at 108 pounds. Fight record, 35 wins, 1 loss, 4 draws,
21 wins by knockout. Tonight, making his 11th world title defense. And he is the longest reigning Philippine boxing champ in Philippine boxing history. He hails from Murcia, Negros Occidental, Philippines. Here is the WBO Junior Flyweight Champion of the World, Danny Ahas Nieto. Judges scoring this bout on a 10-point must system at ringside. From Chicago, USA, Robert Hecko. From Montreal, Canada, Benoit Russell. And from Las Vegas, USA, Lisa Giampa. And the third man in the ring, your referee, now refereeing his 39th world title fight, from Las Vegas, Nevada, USA, Russell Mora. Here now with the instructions. Gentlemen, we went over the rules in the dressing room. I want to remind you, protect yourself at all times. Obey my commands. God bless you both. Touch up. Okay. Listo todo para la pelea estelar de esta noche. Donny Nietes enfrentando al Chiguas Rodríguez. Escenario perfecto. Miramos también a Jorge Caguachi, ¿no? Que creo que peleó ahí también en esa ganó, función. Ganó, Jorge Caguachi, ganó. Sí, reapareció después de varios años de no pelear. Bueno, todo listo ya. El Chiguas Rodríguez, últimas indicaciones para la pelea. La pelea de su vida. Buscando el título, 108 libras. Mini Mosca en poder de Donny Nietes. Por ahí veíamos a Paco Valcárcel, presidente de la Organización Mundial de Boxeo. Y arranca este combate a 12 asaltos por título mundial de púrpura o un azul fuerte. Donny Nietes, el campeón, de blanco y azul. El Chiguas Rodríguez, Francisco Rodríguez, jovencito mexicano, buscando la gloria en tierras ajenas. A ver cómo le va el día de hoy. Grandes combates que da el Chiguas. Asegurado el espectáculo. Me acompaña José Luis Castillo el día de hoy, que ya nos dio suerte el día y tuvimos ya un knockout espectacular arrancando la velada. Metiéndole presión desde temprano el Chiguas Rodríguez. Ahora combina rápidamente Donny Nietes. Combina. 33 años para Nietes. La experiencia, el colmillo de parte del hombre de Filipinas. A ver si puede descifrar lo que es el boxeo de este hombre que no pierde desde hace 10 años. Vamos a ver al Chiguas de Monterrey. De nuevo atacaba Nietes, pero viene el Chiguas ahora con la derecha. Y no hay imposibles, no hay imposibles. A ver cómo le va a este gran peleador azteca. Buscando también el gancho de izquierda a la zona hepática, de nuevo con el gancho de izquierda de parte del Chiguas. El Chiguas va para enfrente en una pelea muy similar a la que vimos anteriormente entre el Magnífico y Reyes, ¿no? Pero aquí el Chiguas sí tiene mucho más técnica, sí. Tiene más pegada, va para enfrente, pero inteligentemente. Aunque Donny Nietes ya lo conocemos, que es un boxeador más tranquilo, más pausado. Y entre más grande se haga la pelea, mejor para él, porque está estudiando a la perfección a sus rivales, ¿no? Que es lo que está haciendo ahorita, aunque lanzando un poco más de golpes de lo que nos tiene acostumbrado en los primeros rounds Donny Nietes. Fallando el Chiguas Rodríguez. Como lo decía José Luis, Donny Nietes un poquito más agresivo que lo habitual en los primeros asaltos. Ahí está de nuevo. Se agacha bastante. Nietes difícil de conectar. Y sigue el hombre de Filipinas dando el show hasta el momento en el primer asalto. Ahí se viene el final de este primer capítulo. Ahí está. Round. Pues estuvo, ¿para quién, José Luis Castillo? Estuvo muy parejo este round. Yo creo que un empate para este round, porque no hubo claro contundencia.
sí, no hubo contundencia ni de uno ni del otro. Estuvieron lanzando muchos golpes, conectándose los dos. Y bueno, para mí es un empate, es un 10-10. Y hablando de estos pesos, 108, 105, ambos han sido campeones del peso mínimo, también ahora del peso minimosca. Donny Nietes, enviándole un saludo a un gran campeón puertorriqueño, compañero de la casa, Iván Calderón. Súper agradecido porque lo visité esta semana en la Isla del Encanto y no existe mejor guía turístico que Iván Calderón. No, pues un saludo hasta la Isla del Encanto. Un abrazo, Iván, y espero verte pronto. Así, señor. A Iván Calderón y a su señora esposa también, Denise, muchísimas gracias por habernos acompañado ahí en la Isla del Encanto. Grandes personas, grandes amigos. Segundo asalto de esta pelea entre Donny Nietes, el campeón minimosca, Organización Mundial de Boxeo, y el Chihua Rodríguez de México, de Monterrey. Primer asalto complicado, un primer asalto trabadito para ambos. No, como lo decía José Luis, no hubo un claro ganador del asalto. No, claro, yo pienso que entre más grande salga la pelea, vamos a ver un claro. En este o el otro round va a depender de cómo se va viendo la pelea, pero hasta ahorita está muy, muy pareja, los dos lanzándose golpes, pero con mucha precaución, ¿no? Para no recibir golpes fuertes, sólidos, que puedan acabar la pelea. Y entre los dos sí lanzan muchos golpes, pero más, con mucha más precaución. Segundo asalto de esta pelea pactada, dos, ataca de nuevo Donny Nietes. Le piden que suba los puños, combinando con los ganchos. Y se mueve muy bien Nietes, de un lado a otro. Corta el ring, impresionante. Sí, sí, es un boxeador que se quita golpes con la cintura. Tiene qué buen gancho metió ahí. Tiene muy buena distancia. Sabe cuando hay que meterse, cuando hay que boxear. Y todo lo tiene Donny Nietes. Y pegándole presión también ahora al Chihua Rodríguez, tratando precisamente de que no le corra, no le camine tanto el ring. Tratando de llevarlo a las cuerdas. El Chihua Rodríguez. Lo separan rapidito. Al Chihuahua lo conocemos, que es un boxeador que va para enfrente, es un kamikaze. No le importa recibir, con tal de dar y dar fuerte, el Chihuahua siempre va para enfrente. Y es lo que está haciendo ahorita con Donny Nietes, ¿no? Que Donny Nietes no está boxeando, está parado, moviendo la cintura, moviendo las piernas, pero un poquito más estable que corriendo. Pero se apagó un poquito Nietes. Sí le bajaron el ritmo a este round, ¿no? Porque el primer round sí salieron lanzando muchos golpes. Como que nos escuchó Nietes ahí atacando rápidamente al Chihuas, que sigue con la cabeza abajo, ahora tratando de conectar con el gancho de izquierda, la derecha también del Chihuas Rodríguez. Bien el hombre o el muchachito de México, combinando de nuevo al rostro de Donny Nietes, que lo tiene que abrazar rapidito porque lo conectó bien el Chihuas. 30 segundos infracción de este asalto. Otra vez con la izquierda, engancho de parte del Chihuas. Este asalto, hasta el momento, para el Chihuas. Sí, sí, porque ha lanzado un poquito más de golpe, los ha conectado. Y Donny Nietes se calmó un poco, no ha respondido, pero no tanto como en el primer round. Y yo pienso que este round lo lleva el Chihuas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este combate entre Donny Nietes y el Chihuas Rodríguez. Ya venimos, señores, ya venimos. Ahí están imágenes del asalto pasado. Atacaba a Donny Nietes con los ganchos, pero la guardia arriba para el Chihuas. Ahí sí conectaba el filipino y le respondía el de Monterrey con la derecha. Público apoyando al de casa. Al de casa, sí. Al de casa, a Donny Nietes. Y lo que estábamos comentando hace ratito, que Donny Nietes le ha ganado a varios mexicanos, ¿eh? Y informa. En fila india, como decimos en México, seguiditos uno tras otro, sí. El Moy Fuentes es uno, dos veces. Dos veces, sí. Está Gilberto Parra, Carlos Velarde, bueno, Moisés Fuentes, Sammy Gutiérrez, no sé, ha tenido bastante triunfo sobre mexicanos. Tercer asalto, ataca Donny Nietes, de púrpura Nietes, de blanco y azul, el Chihuahua Rodríguez. Con todo salió en este asalto Donny Nietes, no quiere que vaya tomando confianza el Chihuas, porque ya tuvo un gran segundo asalto.
Sí, Donny Nettles le conectó un upper muy bueno y el Chivo le respondió con un gancho al hígado, que han sido los golpes más fuertes que se han dado hasta ahorita en este round, ¿no? Ahí está Nettles esperando que entre con el jab, viendo por dónde le mete los golpes, golpeándolo mucho abajo. Está Donny Nettles, no sé, tratando de bajar la condición a Chihuas. Rapidito también mensaje y saludo para Frankie TKO y Alfonso Uri Ramos de Cataño y Guaynabo, los reyes del pastelito de Jueyes. Ahí, ya usted sabe, saludos para el mejor gimnasio de boxeo de Puerto Rico, administrado por Iván Calderón. Tienen que verlo, les voy a pasar imágenes pronto. Ataca de nuevo Donny Nettles, señores. Ese upper lo ha estado metiendo, las veces que lo tira lo está metiendo. No lo ha metido muy sólidamente, pero todos los golpes se lo ha comido. Ahora el Chihuas, José Luis, el Chihuas de mano izquierda y cortándole el cuadrilátero. No lo quiere o no quiere que se mueva Donny Nettles, el Chihuas, porque sabe que a la hora de boxear la experiencia va a pesar bastante. Sí, entre más se haga la pelea va a llevar ventaja a Donny Nettles. ¿Por qué? Por la misma experiencia, ¿no? Porque Chihuas es un boxeador bastante joven, lleva casi muy similitud de peleas, pero muy joven, no tiene tanta experiencia como Nettles. ¿Sabes a qué pelea me recuerda esta? Que la tuvimos en pantalla nosotros, la del Chihuas cuando enfrentó al Chocolatito en Nicaragua. Tuvo unos primeros asaltos buenos y después Román González fue tomando confianza y poquito a poco le metió la presión hasta que le gane la pelea. Vamos a ver qué sucede con Donny Nettles. Sí, como te decía, entre más se haga la pelea, mejor para Nettles. ¿Por qué? Porque tiene más experiencia, que fue lo que pasó con el Chocolatito. Los primeros rounds fueron de Chihuahua, pero se fue haciendo grande la pelea y ya el Chocolatito le sacó ventaja y agarró pues, su confianza, ¿no? Sí, señor. Presión le piden en la esquina del Chihuahua sobre Donny Nettles, pero no es fácil presionar a un campeón de la clase. No, y Chihuahua para el frente lanzando golpes, pero le falta lanzar golpes al cuerpo. Pegar mucho al cuerpo, porque eso, como estaba platicando, que si la pelea se llega a ser vieja, le da resultados, ¿no? Porque ya Nettles le baja la condición. Pero bueno, se ha enfocado a lanzar puros upper, recto, derecha, tertó a la cabeza. Ahí está de nuevo, tratando de golpear el cuerpo el Chihuas. Pero también se defiende muy bien Donny Nettles. Hasta el momento, buena pelea la del mexicano, José Luis. Sí, este round, pues no sé, no estuvo muy atractivo, pero también se lo di a Chihuahua. ¿Por qué? Porque fue el que propuso la pelea y fue el que lanzó más golpes. Va dos rounds para Chihuahua y un empate, ¿no? Porque el primer round lo di empate porque se estuvieron estudiando mucho, lanzando golpes, pero muy en iguales de circunstancias. Vamos a ver cuál es el planteamiento del Chihuahua para este asalto. Y ataca, te digo, se agacha bastante. Se encorva y ahí lanza los golpes a los costados, Donny Nettles. Sí, que está queriendo golpear al cuerpo, pero no llegan al cuerpo, llegan a los codos del Chihuahua. Se está protegiendo muy bien. Ahí los saluda, José Luis. Están los filipinos, un saludo para los filipinos, que son muy entusiastas de esto del boxeo. Cuarto asalto de esta pelea pactada 12 a través de Beam Boxing. Título Mini Mosca en poder de Donny Nettles, Organización Mundial de Boxeo. Tratando, intentando el Chihuahua Rodríguez. No es tarea fácil. De Púrpura Nettles, de blanco y azul. Francisco Rodríguez. Sale de nuevo. A tratar de empujar el Chihuahua. Y aquí en Filipinas tiene que ser contundente el Chihuahua para poder ganar y quitarle la corona a un campeón. Sí, debe ganar muy claramente. Como antes estaba en Japón, ¿no? Que solamente noqueando podías ganar. Bueno, en Filipinas no es tanto, pero sí debe ser un triunfo contundente, muy claro. Fíjate que el Chihuas, en noviembre del 2014, enfrentó a Yomar Fajardo. En Filipinas, una pelea que terminó en empate. Hicieron el desquite en Chiapas y fue la victoria para el Chihuas. Ahora Donny Nettles conecta con contundencia el rostro del Chihuahua Rodríguez, combinando también el campeón filipino. De nuevo, agresividad para Nettles. Ahora sí está decidido el campeón. La derecha del Chihuahua. Pero hasta el momento el round de Nettles.
Sí, Nieto está un poquito más plantado en el ring, no tan acelerado como el Chihuahua, y eso le ha dado resultados, ¿no? Porque le ha conectado golpes muy sólidos, muy fuertes, que han puesto a temblar al Chihuahua. Pero Chihuahua, con ese ímpetu que tiene como buen mexicano, va para enfrente tratando de tapar las salidas y lanzándole golpes. Como el round pasado le gritan al Chihuahua que le meta presión y buscar las combinaciones. Tratando con la izquierda, pero no puede el Chihuahua. Sí, como te digo, se ha dedicado a lanzar los golpes a la cabeza, no ha conectado golpes abajo. Que Donny Nietes medio está plantando el ring, pero se mueve y eso le bajaría la condición. Pero bueno, en la esquina no se han dado cuenta que nomás a la cabeza está tirando el Chihuahua. De nuevo el Chihuahua metiéndole presión, tratando de conectar con contundencia. Y se le cambia de guardia, ¿no? El Chihuahua. Estaba a lo zurdo, ahora a lo derecho. Sí, anda buscando dónde se acomoda mejor, pero bueno, ante este gran campeón está muy difícil que se llegue a acomodar, porque Donny Nietes tiene bastante experiencia, sabe cómo pelearle para que no se sienta cómodo el Chihuahua. Intentando el Chihuahua, pero fallando bastante. Fallando y fallando, y no sé si para un muchachito de la edad del Chihuahua sea conveniente cambiar tanto de guardia como lo está haciendo. Pues no creo, pero bueno, le ha dado resultado, o a lo mejor la misma desesperación hace que el Chihuahua se esté volteando de guardia, ¿no? Se esté cambiando, pero a lo mejor le ha dado resultado y él piensa que le está dando resultado, sí, pero porque no le encuentra la cuadratura del círculo de cómo llegarle a Donny Nietes. Fíjate que en este momento, quinto asalto de la pelea no está fácil para ninguno de los dos. No, para ninguno de los dos. En este momento. Para ninguno de los dos, aunque para mí, mi punto de vista... Lleva un poquito de claridad, un poquito de ventaja a Nietes, Nietes sí. en estas peleas, ¿no? En estos, no sé, cuatro rounds que ha pasado cinco, lleva a Nietes la ventaja. Pero buen combate está haciendo el Chihuahua. Ah, no, sí, muy entretenido. Y el Chihuahua echándole el corazón, lanzando los golpes, queriendo, no sé, si noquear, pero sí ganar claramente. Están pidiendo el protector porque se les olvida a todas las esquinas, siempre se les olvida el protector. Protector bucal para Donny Nietes. Quinto asalto, quinto round de esta pelea pactada 12 entre Donny Nietes, campeón Mini Mosca, Organización Mundial de Boxeo, y el Chihuahua Francisco Rodríguez de Monterrey. Seguramente los Rayados de Monterrey. De púrpura Nietes, blanco y azul para el mexicano. ¿Cuál es el equipo de ustedes en fútbol? Tigres de Monterrey. Ah, Tigres. Equipazo este año, Tigres. Sí, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El que más se reforzó fue los Tigres. Un saludo para toda la raza allá en el Volcán, Estadio de los Tigres. Sí, señor. De nuevo ahora trabadita la pelea. Y a ver también el físico ahora. La izquierda con poder de Nietes, engancho. Y el Chihuahua busca, pero ahora no consigue a su rival. Sí, está muy encimado. Yo pienso que Chihuahua debe pelear a la media distancia. Encima de él, pero a media distancia no encimarse tanto porque no puede lanzar los golpes. Rapidito, y al momento de pelearle un hombre así, en peleas trabadas, la inteligencia de un veterano de 33 años sale a relucir. Sí, bastante, claro. Y bueno, no sé si Chihuahua, la misma desesperación, las ganas, el ímpetu que tiene, se les encima lanzándole muchos golpes, pero esos golpes no le hacen daño a Nietes. De nuevo ahí, Nietes. Muy trabado este asalto. Y el codo lo está sacando bastante el Chihuahua, peligroso. Bastante peligroso. Porque se van estrellando la cabeza de Nietes con el codo y va a surgir una cortada, ojalá y no. Y bueno, se puede acabar la pelea con un corte de ceja o de cabeza, ¿no? A subir los puños, le dicen a Nietes. Utilizando el cuerpo también el Chihuahua ahora con el hombro. Veíamos que movía ahí a Donny Nietes. Como dice, ¿no, José Luis? Utilizar la media distancia y sí. Tratar de conectar ahí con la fuerza que tiene el Chihuahua. Sí, porque está muy encimado y no lanza los golpes con fuerza. Ahí sí el que conecte Donny Nietes con poder. Smoker de derecha. Donny Nietes lo está esperando y está viendo las fallas que está teniendo, donde baja la mano, la sube, y eso aprovecha Nietes.
inteligencia de Nietes. Ahí está de nuevo el gran campeón filipino, era de izquierda. Y este asalto también de Nietes. También para Nietes. Sí, hasta ahorita lo va ganando Nietes. Muy clara, claramente. O sea, está muy revolucionado el Chihuas, pero no hace nada en corto. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más entre Nietes y el Chihuas. Ya venimos, señores. A partir del quinto asalto, vemos un Donnie Nietes distinto, ¿no? Cazando a su presa, más inteligente, no cayendo en el juego del Chihuahua, que era presionar, y el tú a tú. Sí, ahora sí, utilizando más la cabeza, Nietes. Y el Chihuahua está igual, lleva el mismo plan de pelea, que no le da resultados, pero bueno, no han podido modificarlo. Ojalá y lo cambien para que le dé un buen resultado. Mitad del combate, el ombliguito, el Ecuador, sexto asalto. Pelea pactada 12. Título Mini Mosca, Organización Mundial de Boxeo, en poder de Nietes. Se la quiere llevar esa corona a México, el Chihuahua Rodríguez. No es tarea fácil. No, para nada. Ahí se cambió de zurdo. Anda buscando. Yo creo que Chihuahua no ha podido llegarle a Nietes y se cambia de zurdo, se cambia de derecha. O siempre se ha peleado así y le ha dado resultado. ¿Favorece o perjudica al Chihuahua eso? No, yo pienso que lo perjudica, ¿no? Ante un campeón como Nietes, que tiene bastante experiencia, le perjudica. Ahora salió este round más tranquilo, no tan revolucionado, pero igual está a la distancia del Chihuahua, donde debe de aprovechar, pero no lanza golpe. El debut de Nietes en el año 2003. Debutó Donnie Nietes, y en el caso del Chihuahua Rodríguez, 2010. 7 años de diferencia en cuanto a experiencia. Ataca de nuevo Donnie Nietes y veo un poquito frustrado al Chihuahua porque no consigue. Sí, estaba conectar. Los rounds anteriores se lo miraba desesperado, un poco desesperado. Ahorita lo veo un poco frustrado. Y bueno, no debe desesperarse, debe. Ahí Nietes aprovechando que Chihuahua en medio lo abraza, y Chihuahua quejándose con el referee. Puro colmillo. Sí, la experiencia. Lo que estamos hablando de la experiencia, pues, que entre más vieja se hiciera la pelea, mejor para Nietes. Y bueno, aquí están los resultados. Se está viendo que entre más está haciendo la pelea, está mejor Nietes, ¿no? Otra vez Nietes. Ahora Peggy sale, esquiva también, demostrando la defensa que tiene este gran campeón filipino. Histórico. Mete la cabeza ahí muy mañosamente, con malas intenciones Nietes. Qué bueno que el referee le llame la atención, ¿no? Porque puede provocar una cortada. Peleas de aprendizaje también, José Luis. Sí, cómo no. Esta pelea le va a servir mucho a Chihuahua. Va a agarrar bastante experiencia. Se va a sentar un poquito más en el ring y le va a servir bastante. Y ojalá con la corona, ¿no? A ver, trata de atacar ahora el Chihuahua, pero a los guantes de Donnie Nietes, que amaga, se mueve de lado a lado. Jamás blanco fijo, jamás Donnie Nietes. Y ahí está parado Nietes, nos va moviendo la cintura, y el Chihuahua como que finta para entrar, pero no entra. Es donde debe de aprovechar. Respetando ya también a Nietes. Sí, está respetando, porque aquí se está imponiendo la experiencia que tiene Nietes, no se lo estaba dejando ver al Chihuahua. Otro asalto para Nietes. Sí, señor. Sí. Hasta ahorita va ganando ya un poquito más claro Donnie Nietes, excepto el primero y el segundo round, que fueron para el Chihuahua, vamos a decirlo así. Sí, terminando este sexto asalto, terminando la primera mitad del combate, yo he visto por lo menos 3 rounds yo para 4. Nietes, 2 para el Chihuahua, y el primero empate. Era empate, sí. Sí. O sea que si nos vamos al puntaje, todavía está cerrada la pelea. Sí, un poquito cerrada. Ahora favoreciendo al campeón y al local. Favoreciendo un poquito, sí, exactamente a Nietes. Pero sí ha ganado por muy poquito margen, muy poquito estrecho. Pero ojalá, y ya entre más grande sea la pelea, que ya es hora de que Chihuahua otra vez apriete como los primeros rounds. Ojalá y le alcance la gasolina. La gasolina, ¿no? Y no aquella de Daddy Yankee. No, que le canse el aire, la condición para seguir ese ritmo de pelea los 5 rounds que restan. Y limpio el rostro de Donnie Nietes. Limpio. Y nos vamos al séptimo round. Séptimo capítulo de esta pelea entre el Chihuahua Rodríguez, retador número 1, y Donnie Nietes, el campeón absoluto
del peso mini mosca, Organización Mundial de Boxeo. Ahora llaveando el Chihuas. Salió a llavear. Se le ve un poco lastimado el ojo izquierdo al Chihuas, ¿no? Se me afiguró vérselo inflamado, yo creo, por los tantos golpes que le ha estado metiendo Nietes con esa derecha. Y hasta el momento el referí bien la actuación. Ha tenido que intervenir bastante. Mucho abrazo. Y no de cariño. Ya ha bajado un poco el ritmo Chihuas, porque los primeros rounds iba para enfrente lanzando golpes que se encimaba y no los conectaba con contundencia. Y ahorita ya un poquito más estable, moviendo, brincando, pero ya sin lanzar tantos golpes como los primeros rounds. En los primeros asaltos podía ser sorpresa el ataque del Chihuas, pero él sabe que ya después no era sorpresa y lo tenía estudiado también Don Inietes. Tratando con el jab el Chihuas. Y Niete lanzando los golpes, moviéndose para un lado, para el otro, sin correr, sin llegar al extremo de correr, pero sí le ha dado buen resultado estarse moviendo. Como decimos, es un boxeador que lo mismo ataca, que se boxea, que se quita golpes. Y bueno, eso ha frustrado un poquito al Chihuas, que no ha conectado sólidamente. Y fíjate en algo, José Luis, cada vez que el referí interviene para separar o lo que sea, Niete conecta un golpecito. Aproveche y conecta un golpecito. Sí, sí. Y así van minando, poco a poco. Poco a poco, y el refi no le llamaba la atención en ese aspecto, ¿no? Cuando se llegan en el clinch. El Chihuahua buscando ahora con el gancho de izquierda, con el de derecha también. Pero difícil. Difícil enfrentar a un campeón de este estirpe, como lo es Donny Nietes, que se baja, que mete la cabeza, que sabe cuándo pegar y agarrar. Sí, pues es lo que le está sacando a flote la experiencia, porque tiene más experiencia que el Chihuas, y bueno, lo está sacando a flote, la está usando el colmillo, y le ha dado resultado para conectar al Chihuas. Por ahí entraba a la izquierda, engancho del Chihuas. Y fíjate que, como tú lo dices, José Luis, no ha sido más colmillo que otra cosa, porque tampoco es que Nietes ha conectado con contundencia al Chihuas. No, pero sí ha conectado un poquito más los golpes. Pero sí, como te digo, ha trabajado con la experiencia, lo está dejando llegar, lo abraza, hace cosas que la misma experiencia la va dando. Buena la combinación del Chihuas, señores. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más entre Donny Nietes y Francisco el Chihuas Rodríguez. Ya venimos, señores. Buen final para el Chihuas Rodríguez. Buen final, pero también había recibido de Donny Nietes. No es fácil el combate para un joven como lo es el Chihuas Rodríguez. Pelea también de aprendizaje y ha tenido que enfrentar a lo mejor este Chihuas Rodríguez, porque también le tocó ir a la casa del Chocolatito y pelear con él en Nicaragua. Sí, a su corta edad ya ha tenido peleas bastante duras, que bueno, unas las ha ganado, otras las ha perdido. Le ha servido, ¿no? Y esta pelea está muy dura, medio pareja, poquita ventaja para Nietes, pero ahí está en la jugada. Y ojalá y le alcance el aire para aguantar los 12 rounds a ese ritmo revolucionario que tiene el Chihuas de lanzar muchos golpes. Pero te repito, José Luis, yo creo que si pensábamos en una pelea de distancia, el favorito iba a ser Donny Nietes, ¿no? Es campeón, tiene la experiencia, tiene la técnica, ahí está conectando también la combinación Nietes. La lógica en cuanto a distancia es para Nietes, sí. Pero no ha hecho un mal combate el Chihuas. Ah, no, ha estado encima, lo ha propuesto el combate. Nietes con la misma experiencia esperándolo, moviéndose de un lado para otro, lanzando golpes, conectando, que le ha dado resultados sobre el Chihuas. Y el Chihuas un poco revolucionado, desesperado por conectarle esos golpes a Nietes. Que suba los golpes ahí, los ganchos, que lanzaba el Chihuas de nuevo, tratando de conectar a Donny Nietes. De nuevo buscando con los ganchos. Y el desgaste físico del Chihuas es impresionante. Es impresionante, como decíamos hace ratito, de que ojalá alcance la gasolina para los 12 rounds, porque Nietes es un poquito más tranquilo, asentado arriba del ring, lanzando su jab, abrazando, moviéndose, y el Chihuas sí, medio revolucionado. Tratando de conectar el Chihuas, tratando, intentando ahora con la mano izquierda. Pero ya bajó Chihuas.
Ahí está de nuevo buscando con la mano derecha, la mano del poder del Chihuas, pero no consigue a Nietes. Ahí, por ejemplo, el Chihuas entra, pero no lanza golpes. O sea, quiere tenerlo pegadito a él para lanzar los golpes. Y esa es la media distancia que le conviene al Chihuas. Pero bueno, no se han dado cuenta ni él ni en la esquina que a la media distancia le conviene. De nuevo, ahora tratando de llevarlo a las cuerdas. A ver si por ahí lo puede capturar. Lo conecta ahora de derecha. Nietes lo toma de la nuca. No interviene el referí. Tratando, le dicen gancho y upper, le piden al Chihuas. Buscando también y utilizando el codo. De todo un poco está valiendo el Chihuas para, por la misma desesperación. Ahí, ahí él advierte, el codo. En reiteradas ocasiones utilizándolo el Chihuas. Peligroso. Y ahí en el infight no le conviene la pelea al Chihuas, debe pelear a la media distancia, pero bueno, él quiere estar en el infight. Ahí le vuelven a llamar la atención por el codo porque así lo está metiendo bastante. Y bueno, puede provocar una cortada. Ahora a la derecha de Nietes. Terminó el asalto. Otro asalto difícil para el Chihuahua, pero más parejito, ¿no? Es un round muy parejo, pero acuérdate que están en Filipinas, que es la casa del campeón. Bueno, se supone que se le dan al campeón. Y Chihuahua debe de presionar, como está presionando, pero lanzando más golpes. No tratar de estar presionando, pero sin lanzar golpes. En el infight debe de lanzar mucho más golpes, que para mi punto de vista le conviene mejor la media distancia, pero bueno, no estoy en la esquina como para darle las instrucciones. Ojalá y la esquina se dé cuenta que le conviene la media distancia. Ahí está, conectando con la derecha. Tres golpes le conectó Nietes, el 1-2, y remató con la izquierda. Ahí está el famoso codo, cómo lo mete. Si tuvieses que, ¿qué destacas en este momento de Nietes? La experiencia. Digo, porque está un poquito asentado en el ring, quitándose los golpes. No está haciendo el desgaste físico como lo está haciendo el Chihuas. Noveno round. Se hace vieja la pelea. Y se le complica el panorama al Chihuas Rodríguez frente a este gran campeón filipino como lo es Donny Nietes. Y ahí, como te vuelvo a repetir, el Chihuas quiere estar en el infight dentro para lanzar golpes. Qué buen gancho metió ahí. Eso es lo que debe estar haciendo, pero lanzando golpes, no esperando a que Nietes le lance y él contragolpear, porque no le va a dar resultado eso. Gancho de izquierda de parte del Chihuas a la zona hepática. Por cierto, hace 6 años, este 11 de julio, se cumplieron 6 años de la lamentable pérdida de un gran guerrero en el cuadrilátero como lo fue Arturo Gatti. Arturo Gatti, que desgraciadamente falleció en Brasil, ¿no? En Brasil, hace 6 años, el 11 de julio. Gran guerrero, ¿no? Bastante, un guerrero en toda la extensión de la palabra. Ahí está Chihuahua, mira, los tiene a la media distancia, pero no lanza golpes, quiere estar en el infight y ahí no le conviene. Marcando con ese yapecito para tratar de entrar, pero no ahí sí no va a hacer nada, porque ahí la ventaja la lleva Nietes. La ventaja la tiene Nietes, ahí conectando con la derecha el Chihuas. Pero se lo saca encima rápido. Nietes, dale empujoncito, lo abraza, le mete la cabeza. Muy difícil pelear contra estos veteranos que tienen la maña. Sí, la maña. Igual el Chihuas se le presta porque, bueno, está ahí en corto, pero no lanza golpes. Wow, si lo agarra con la mano izquierda. Se va a dormir el Chihuas. Fallaba ahí Donny Nietes. 1 minuto y fracción del asalto y sigue buscando, sigue presionando Francisco Rodríguez, pero qué difícil es conseguir y conectar a Donny Nietes. Y él sí conecta, el 1-2, derecha, izquierda, el rostro del Chihuas, conectaba a Nietes. Y ahí está, pega, sabe que tiene el asalto y después se dedica a moverse, a abrazar. Moverse de un lado para otro para darle un blanco fijo al Chihuas. Y el Chihuas, no sé, pienso que se está desesperando, pero debe lanzar más golpes, tanto arriba como abajo, no estar tan revolucionado y sin lanzar golpes.
pero bueno, ojalá, como decíamos al principio, que le alcance la gasolina para seguir ese ritmo de pelea. Señores, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más entre Donnie Nietes y el Chihuahua Rodríguez. Indicaciones para el Chihuahua. Que le siga lanzando golpes con el corazón. El corazón ya lo quedó demostrado que tiene muy buen corazón. Ahora debe usar un poquito más la mente, la inteligencia para lanzar esos golpes. Eso no se ha dado cuenta en la esquina del Chihuahua. Le meta corazón. Le pedían al Chihuahua. Como dice José Luis, el corazón lo tiene enorme, inmenso. Pero el rival tiene un talento impresionante. No, también Chihuahua se va de frente lanzando golpes, pero sin no pensando, nomás tira los golpes por tirarlos, la maquinita y esas cosas, pero debe de pensar en la pelea. Bueno, voy a conectar un recto derecho, voy a rematar con izquierda. No sé, debe estar pensando, no nomás lanzar golpes a lo loco. José Luis Castillo me acompaña el día de hoy. José Luis, no es fácil. No es fácil. Escenario para este muchacho, además, que sabe del compromiso. Sí, sí, y como habíamos dicho desde el principio de la pelea, que entre más grande sea la pelea, más vieja, la ventaja era para Nietes. Y bueno, lo está demostrando con tanta experiencia que tiene, más tranquilo, sentado en el ring, esperando a Chihuahua con los golpes que lanza y contragolpeándolo, ¿no? Y le ha dado muy buen resultado a Nietes, que para mi punto de vista lleva la pelea ahorita de ventaja. Y ahora sí, ahora se dedica Donnie Nietes a caminar un poquito, a pegar y salir. Porque él sabe que el combate en este momento lo va ganando. Lo lleva ganado, por eso está un poquito más tranquilo, dando, en el buen sentido de la palabra, no dando bola, moviéndose de un lado para otro, lanzando golpes, pero ya no con la presión de sentirse derrotado. Y el ojo izquierdo del Chihuahua, inflamado ahí el pómulo, vemos. Sí, porque le ha metido muy buenas derechas, fuerte la derecha que le ha metido Nietes al Chihuahua, que desgraciadamente no se pudo quitarle el recto de derecha cuando se lo tira Nietes. Se sigue moviendo el campeón, administrando el combate. El Chihuahua, en vez de ir como loco detrás de Nietes, debe taparle la salida y desgraciadamente no se las tapa, va siguiéndolo, va como un tractorcito para enfrente, pero debe tapar salidas, golpear abajo, pero volvemos a caer lo mismo, tiene mucho corazón, pero no tiene mucha inteligencia, por eso no ha sabido tapar las salidas, ni ha cambiado, ni ha modificado la cómo atacarlo. A la distancia ahora, Donnie Nietes, a la distancia y sigue buscando, sigue corriendo. El Chihuahua, si cuando quiere entrar, lo recibe con un golpe. Lo recibe y sale rebotado y ahí va otra vez el Chihuahua y a esperar a los Nietes, que le ha dado muy buen resultado a ese tipo de pelea. Cuando va hacia atrás Nietes también conecta. El Chihuahua ahora. Pero qué va. Se está exponiendo mucho el Chihuahua, que lo agarre con una derecha, ¿eh? Se está exponiendo bastante por con tal de conectar un golpe desesperado. Está el Chihuahua, lo veo. Sí, señor, recta final del combate y el Chihuahua sabe que hay que dejarlo todo. Sí, yo creo que por eso los 10 segundos eso se fue sobre Nietes, no le importaba recibir, bajó la mano, la guardia, él quería conectar como desesperado, pero eso así no es la pelea. No es la pelea como debe de hacerla, debe de más pausado, más tranquilo, más pensativo, pero bueno, desgraciadamente ya a estas alturas no creo que el Chihuahua se ponga a cambiar, a modificar el ataque de pelea. Ahí está el Chihuahua tratando, ahí lo conectaba a derecha, también le conectaba a Nietes y ahí la izquierda de nuevo del Chihuahua Rodríguez, pero poca contundencia. Poca contundencia en un combate muy difícil, lo saludan ahí José Luis. La belleza filipina que no se puede quedar atrás. No señor. Colirio para los ojos. Round número 11. Penúltimo round. Penúltimo, los rounds de campeonato y usted lo sabe bien. El campeón Donnie Nietes, pantaloncillos púrpuras, de blanco y azul, anda el Chihuahua Rodríguez, que tiene que dejarlo todo en estos dos asaltos.
todo, contundencia. Se le mueve. Nietes tratando de boxear al Chihuas, pero yo creo que en vez de boxear, este sí es el momento de meter presión. Sí, meter presión, lanzar golpes como lo está haciendo hasta ahorita, pero volvemos a caer lo mismo. Está muy encima de agarrar la media distancia Chihuas, que bueno, toda la pelea no la agarró, no quiero que la agarre estos dos rounds, pero le hubiera dado mejores resultados si hubiera peleado a la media distancia. Sí, un poquito desordenado el ataque también. Bastante. Bastante desordenado. No sé si por la misma juventud, la misma inexperiencia y las ganas de ganar el campeonato del mundo lo hacen ver así al Chihuas. Y aprovecha Nietes el descuido que tiene la defensa del Chihuas por ir a atacar y lo aprovecha para conectar. De nuevo Donny Nietes ahora poniendo control con el jab de izquierda. Se da el lujo Donny Nietes de bajar las manos. ¿Por qué? Porque ya no ve tanto peligro en el Chihuas. Se mueve de un lado para el otro, con cintura se quita los golpes. Y el Chihuas encima de él, pero no hace nada porque los golpes no llevan ni fuerza ni contundencia. Señor. Ahí está el gran campeón filipino. Buena a la izquierda del Chihuas. Sabe que conectó bien a Nietes. Ahora se le mueve bastante el campeón filipino. De nuevo el Chihuas tratando, buscando ese golpe de suerte. Lucky Punch, uno de poder que le mueve el piso a Donny Nietes. Ahí de nuevo, abrazaditos. Fallando también bastante el Chihuas. De nuevo falla. Y entró también en el tú a tú, Donny Nietes. Sí, moviendo las cinturas con las manos abajo, moviendo las cinturas. Que fallan, los dos se están fallando muchos golpes, ¿no? Pero está la misma experiencia del de Donny Nietes, que está parado ahí moviendo la cintura. Las combinaciones del Chihuas recibe de Donny Nietes. Y ahí está el guerrero azteca de tú a tú con un gran campeón como lo es Donny Nietes. Y tiene dos cortadas Nietes en el pómulo y en la ceja derecha. Las dos ya lo cortaron en este round. Bueno, muy tarde para el Chihuas, que eso lo puede alentar a seguir lanzando más golpes. Pero bueno, ya nomás le queda un round y ojalá le alcance al Chihuas. Porque hasta ahorita, para mi punto de vista, la pelea la lleva claramente ganada Nietes. Sí, señor. Último asalto. A buscar el knockout. El Chihuas Rodríguez. A buscar ese golpe que no ha llegado durante 11 asaltos. Ha tenido buenos rounds el Chihuas. Ganó por lo menos en los primeros 6 asaltos. Hubo un par de asaltos que ganó el Chihuas. Pero luego de eso, la inteligencia es la clave del éxito aquí para Donny Nietes. Sí, bueno, está cortado el párpado, yo pensé que estaba del pómulo. Es una cortadita de un golpe limpio de Chihuas. Y bueno, ojalá de Chihuas le dé esas ganas de sacar el extra en esta pelea para ojalá y pueda ganar por nocaut. Último asalto, último round, señores. Donny Nietes, el campeón Minimosca, Organización Mundial de Boxeo, enfrentando al Chihuas Rodríguez. Retador número uno, 108 libras. Este combate en Filipinas sale con todo Nietes. Cuando el desgaste tiene que ser del Chihuas, sale con todo también Nietes. Sí, ya está parado. Bueno, a decir Nietes el último round, voy a rifarme, la voy ganando. No le da sentido la pegada al Chihuas y por eso está parado buscando el intercambio de golpes. Y fue una pelea, no fue muy técnica, ¿no? No fue muy técnica porque desgraciadamente las ganas del Chihuas no se prestó para que fuera una pelea técnica, pero fue una pelea muy buena, muy entretenida ha sido. De ataque, sangrando. Le vemos la nariz, vemos sangre en la nariz del Chihuas Rodríguez. Rapidito en este asalto, el ataque de Donny Nietes. Ahora se cambiaron los papeles, ahora Donny Nietes va para enfrente y el Chihuas boxeando, como pensando el Chihuas que tiene la pelea en la bolsa, el triunfo, y por eso salió a boxear, o no sé por qué este cambio de pelea. Pero ahí es donde la esquina tiene que empujar, José Luis, también. Sí, claro, empujar de que vaya para enfrente, que claro, va perdiendo,
No sé, pero a lo mejor la esquina no se ha dado cuenta que va perdiendo y ellos piensan que va ganando. Ha hecho un buen combate. Sí, ha hecho un buen combate. Pero la pelea la está perdiendo. La va perdiendo, o sea, le puso las ganas, el ímpetu, pero la pelea la va perdiendo. Pero no sé, la esquina a lo mejor ellos piensan que va ganando y lo mandaron a dar bola en el buen sentido de la palabra. Y te digo, peleando en tierras ajenas, más todavía. Más, debe de proponer y ganar muy claramente todos los rounds, porque en casa ajena siempre uno va en contra de que los jueces salgan con algo, de que le roben las peleas, que la mayoría de las veces pasa eso. El Chihuahua Rodríguez tratando, buscando, pero muy calmado en este asalto cuando tiene que dejarlo todo. Sí, como dice José Luis, como si él pensara que va ganando el pleito. Porque mira, pasó 10 segundos, no tenía ninguno de los dos tenía golpes. Pero esa es ventaja para Donny Nieto, porque él tiene la pelea ganada. Pero el Chihuahua no sé qué estará pensando. O le dolió mucho el golpe de la nariz, le quedó la nariz que por otro está sangrando, no puede respirar. También, ¿no? Y la respiración cuesta en ese momento. Sí, sí, y cuando te cae la nariz te duele y por eso no quiere arriesgarse, yo creo. Y por eso no está atacando el Chihuahua. Aprovechando ahora con el jab de izquierda, conectándolo Donny Nieto. Mira, no ataca el Chihuahua. Y cuando quiere desordenado y lo aprovecha Nietes. Ahora sí, el de Monterrey. Pero es tarde ya. Demasiado tarde. Y faltaban 10 segundos. Y fue cuando lanzó golpes. En todo el round este no tiró golpes. Bien, cuando faltaban 10 segundos fue cuando tiró los golpes, desgraciadamente. Y bueno, para mi punto de vista, para mí perdió la pelea el Chihuahua. Que como te he dicho siempre, el boxeo es de apreciación. Ojalá lo haya apreciado mal y gane. Sé la palabra de usted, de apreciación. Sí, señor. De apreciación. Y ahí vemos a Donny Nieto celebrando también el Chihuahua. Donny Nieto es más tranquilo, sabe que la pelea la tiene en la bolsa. Y bueno, no celebra tanto, pero él sabe que ganó. Ahí está el Chihuahua Rodríguez. El apoyo de su equipo de trabajo. Y se le ve un poco inflamada la nariz, como que sí le lastimaron de la nariz, se le ve inflamada. Y bueno, el médico ahí revisándolo, porque sí, sí, fueron golpes muy, muy fuertes que le dio Nietes al Chihuahua. Y ahí está el campeón, Donny Nietes, a esperar ahora por la decisión del combate. Vamos a una pausa y ya regresamos para saber quién es el ganador. Ya venimos. Están los guerreros Donny Nieto, también al Chihuahua Rodríguez. José Luis Castillo, fue una buena pelea. Sí, estuvo muy entretenida la pelea. Chihuahua nos quedó de ver un poquito más de técnica, muchas ganas, pero le faltó la técnica. Nieto, por la experiencia, lo sacó a flote y bueno, le va a dar un buen resultado. 21, 22 añitos para el Chihuahua Rodríguez, solamente le queda muchísimo por delante. Peleas de aprendizaje también. Sí, una pelea que le va a dejar bastante aprendizaje, le va a servir para lo que viene y ojalá que pronto se vuelva a coronar el Chihuahua. Vamos con la decisión del combate. Donny Nieto y el Chihuahua Rodríguez, todo listo ya. Y a ver quién ganó la contienda. Vamos ahí con el anuncio, la decisión del pleito. Ladies and gentlemen, here at the Waterfront Hotel and Casino in Cebu City, Pinoy Pride 31. After 12 rounds of championship boxing, we go to the scorecards. Judge Benoit Russell scores the bout 115 to 113. Judge Robert Hecko scores the bout 119 to 109. And Judge Lisa Giampa scores the bout 118 to 110. All for the winner by unanimous decision. And still, WBO Junior Flyweight Champion of the World from the Philippines, Donny Ahas Nieto. Victoria por la decisión unánime para Donny Nieto, 115-113. El primer juez y después 118, 109 y 118, 110. No sé si fue también tan abultada
la victoria de Nietes, pero sí fue contundente. No, sí fue muy claro. Yo pienso que estuvo bien, porque bueno, el que propuso la pelea fue